Hola, hola mis chulis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien. Bueno, sí, otro tutorial más de AliExpress. Ya sabéis que tengo el grupo, os dejo en pantalla y os invito a él, el grupo de compras, ventas, impresiones, pues lo que queráis poner referente a AliExpress, Amazon, bueno. Lo que sea, entrar, sí que si estáis interesados. Bien, hoy lo que voy a hacer es que, bueno, muchísima gente pregunta, pues como es nuevo, nueva comprando, que no sabéis comprar en AliExpress. Vamos a ver, ¿se puede comprar desde el PC o se puede comprar desde un dispositivo cualquiera que no sea PC? Dispositivos móviles, me refiero, pues podemos instalar lo que es la aplicación esta de AliExpress. Vais a donde normalmente instaláis, dependiendo del sistema operativo, instaláis las aplicaciones y instaláis la aplicación de AliExpress. Os vais a registrar con los datos que tengáis y los tenéis, y si no, pues con datos nuevos. Bien, pues vamos a aprender a comprar, vamos a hacer una comprita y así veis cómo se compra, cómo se paga. Y para gente que es nueva en el tema, os aconsejo hacer las compras por la aplicación, aunque dije en uno de los vídeos anteriores que no noto, bueno, mucha diferencia, ¿no? Pero si hacemos varias compras, pues nos podemos ahorrar algo comprando con la aplicación. Si compramos fuera de la aplicación, pues nos sale un poquito más caro. Bien, entonces vamos a ello. Abrimos la aplicación. Bueno, y al abrir la aplicación, a mí en mi caso, pues voy al carro y esto es lo que tengo en el carro. Aquí abajo tenemos las opciones. Tenemos mi cuenta. Si le damos a mi cuenta, pues tenemos los mensajes que nos han mandado los vendedores. Aquí arriba. Aquí arriba las notificaciones. Bien. Arriba tenéis vuestro perfil con vuestro correo electrónico. Tendréis todos los pedidos. Si queréis, por ejemplo, hacer por seguimiento de todos los pedidos, pues le dais a todos los pedidos. Pendientes de procesamiento, eso es cuando, por ejemplo, acabamos de comprar, yo acabo de comprar un producto y entonces aún no me lo han procesado. Lo pagué, pero estoy esperando a que lo procesen. Cuando lo procesen, pasa a pendientes de pago, que ya ahí va a saltar porque ya está pagado. Y pendientes de envío es antes de que el vendedor te lo envía. Yo tengo cuatro aquí pendientes de envío. Entonces, cuando el vendedor ya te lo envía, pues ya pone pendientes de recepción. Aquí pincháis y ya veis todos los que están pendientes de recepción. Por ejemplo, mirar este sellito, pinchamos en él. Y esto es lo que os digo siempre, mirar el tiempo que tenéis de protección de la compra. Mirar, aquí en este botón en rojo pone confirmar recepción del pedido. En ese botón solo tenéis que darle cuando habéis recibido el pedido y lo habéis recibido en perfectas condiciones. Si todo está bien, pues es cuando yo os aconsejo confirmar recepción del pedido, porque hasta entonces el vendedor no cobrará. AliExpress se retiene ese dinero para pagárselo. Bien, encima de este botón rojo que pone confirmar recepción del pedido, es donde os pone en rojo una cuenta atrás. Aquí pone 59 días, 23 horas, 55 minutos y 53 segundos. 52, 50, va cuenta atrás. Tenéis que estar muy pendientes de esto, porque si os caduca esto, yo os aconsejo 10 días antes de que termine esto, poneros en contacto con el vendedor, 10 días o más. Si el vendedor no os responde, no esperar a que caduque. 5 días antes de que caduque la protección de la compra, levantar disputa. Porque así, de esa manera, AliExpress os devuelve el dinero. Es la única forma que tenemos de protección de la compra. Una vez que termina ese periodo, no tenemos protección. Fijaros en todos los productos, ¿vale? Si veis que tardan mucho, ya veis que aquí pone 59 días. Hay bastante tiempo, pero si veis que tardan mucho, pues fijaros en esas cosas, ¿vale? Ya veis que en cada producto pone abrir disputa, abrir disputa. Si la disputa, os aconsejo abrirla siempre que el vendedor nos dé una solución.
Siempre es mejor ponerse en contacto con el vendedor. Si no os da una solución, entonces sí. Entonces recurrimos a AliExpress y ellos nos devuelven el dinero. Bien, vamos a ver cómo comprar. Para comprar, pues fijaros, vamos a la lupa. Aquí abajo es donde tenemos las opciones. Bien, tenemos la casita, vamos a inicio. Buscar es para buscar cualquier producto. El carrito es donde tenemos, pues, la cesta, todos los las compritas. Y mi cuenta, pues, es donde os digo que tenéis todas estas opciones. Tenéis las opciones del perfil, las tarjetas de crédito, todo, ¿vale? Bien, y luego tenemos más. Si le damos a más, aquí tenemos, pues, más opciones. La moneda en euros, idioma español, bueno, limpiar caché, que también podemos hacerlo. Atención al cliente por si tenemos alguna queja para mandarle a AliExpress, lo que sea, ¿vale? Bien, pues vamos a buscar. En la lupa, donde está la lupa, vamos a darle a buscar. Y aquí arriba vamos a buscar, pues yo os aconsejo cuando busquéis, podéis hacerlo en español, pero si lo hacéis en inglés aparecen más opciones, ¿vale? Entonces, pues vamos a poner, yo qué sé, dice, que serían troqueles de flores, flowers, serían flower dice, pero yo puse al revés, flower dice. Bien, y le damos al botón de buscar y nos va a buscar pues todo lo que encuentre con ese, mirar qué bonito, troqueles de corte, mira qué bonita esta flor. Qué chula, ¿verdad? Y bueno, si queréis ver más imágenes, aquí en estos puntitos que tiene debajo de cada imagen, pues ahí vamos pasando y nos va poniendo las imágenes. Hay veces que solo tiene una, pero en este caso tiene bastantes más. Mirad. ¿Veis? El precio 3,58, aunque abajo pone que antes valía 3,93, tiene un 9% de descuento. En eso no os fijar porque a veces le hinchan los precios de aquí y lo ponen al mismo precio. Y el envío es gratis. Fijaros siempre porque a veces el precio es muy barato, pero le hinchan los gastos de envío. Fijaros siempre en eso, ¿vale? Que al ser nuevas siempre metemos la pata, y yo incluida, cuando... pues siempre metía la pata en eso, vale. En búsquedas, aquí donde buscamos, tenemos aquí a la derecha, tenemos donde pone filtro, pinchamos ahí. Imaginaros que queremos un color en concreto, que queremos un tamaño en concreto. Aquí pone enviar a España, en este caso está bien. Precio, pues el precio, imaginaros que queremos un mínimo de precio tal, pues lo ponemos ahí, y un máximo de precio, pues tal, que no queremos gastarnos más que eso. Bueno, el envío, yo suelo poner envío gratis, y entonces le damos aquí arriba, para que lo que aquí elijamos, tenemos que darle aquí arriba en hecho. Entonces nos va a hacer un filtro de todos los productos con envío gratis, ¿vale? Si no queremos pagar envío. Bien, pues... elegimos lo que nos gusta, elegimos, imaginaros, pues no sé, la flor que miramos antes, vamos a darle a la flor y le vamos a dar, podemos, tenemos varias opciones. Si por ejemplo no la queremos comprar ahora, pues la podemos añadir a la lista de deseos. A la derecha de cada producto hay un corazón, pues le damos al corazón y al ponerse en rojo quiere decir que está añadido a nuestra lista de deseos. Si lo que queremos es comprarla, pues simplemente o compramos ahora, si es que no queremos comprar más que eso, y si no, pues yo suelo hacer, yo no suelo añadir a la lista de deseos, yo suelo añadir a la cesta y luego ir a la cesta. Aquí te dice aceptar, pues si quieres ir, seguir mirando, o ir a la cesta. Pues voy a ir a la cesta y vais a ver que ya está puesta en la cesta. Por ejemplo, vendedor, Hello Bella pone, ¿no? Y entonces nos pone estos tres productos que son del mismo vendedor juntos. Normalmente, no todos, pero normalmente los productos que son del mismo vendedor nos los envían juntos, en el mismo paquete. No siempre, ya os digo, porque hay veces que los recibimos separados. Bueno,
Si queremos comprar un producto o varios, pero no queremos comprar todo lo que tenemos en la cesta, pues simplemente lo que hacemos es señalar lo que queremos. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo en la cesta tengo un montonazo de cosas porque voy buscando para poner en el grupo. Bien, pues vamos a pedir el girasol este. A ver, os lo voy a enseñar. Este girasol que es un troquel y es para hacer una tarjetita, una shaker. Si queremos ver más imágenes, ya veis. Vamos pasando porque tiene tres puntos, entonces tiene tres fotos. Y mirar qué bonitas las shakers, ¿vale? Pues vale 3,58 € el set de los troqueles y el envío es gratis. Bien, pues ya lo he visto, entonces le doy para atrás y lo que voy a hacer es este, señalarlo. Aquí hay un circulito y vamos señalando los productos que queremos comprar en este momento. Yo, por ejemplo, solo quiero este, pero si quisiera más, pues voy pasando y voy señalando los productos que quiera comprar en este momento. Bien, solo voy a comprar ese. Entonces le voy a dar a comprar. En el botón rojo de la derecha, abajo, pone comprar y pone un producto, porque es el que hemos elegido. Y pone aquí a la izquierda lo que vale el producto. Si por ejemplo eligiéramos varios productos, nos pondría el total que tenemos que pagar aquí a la izquierda. Y aquí en comprar, pues nos pondría la cantidad de productos a comprar. A veces, si en un vendedor pues compramos tres productos, nos va a poner uno, porque será enviado uno. Bien, pues le vamos a dar a comprar. Y ahora nos lleva a esta página. En la página, bueno, arriba os paso porque son mis datos, no se ve muy bien, pero bueno. Arriba pone vuestros datos personales, al método de pago, pues ahí yo tengo mi tarjeta, pero le damos a modificar. Y aquí elegimos método de pago, ¿vale? Método de pago, pues ponemos añadir nueva tarjeta de crédito o débito. En este caso podemos usar PayPal, fijaros. Fijaros que en este caso nos deja usar PayPal, porque hay algunos vendedores que aceptan PayPal, pero muy pocos. Dicen que ahora que bueno, que van a ir metiendo PayPal en AliExpress. Ojalá lo metan porque para mí es mejor. PayPal tiene una garantía de que si no te llega cualquier problema, PayPal pues te devuelve el dinero. Entonces, yo voy a utilizar PayPal, aunque tengo la tarjeta ahí, pero bueno, si queréis pagar con tarjeta, pues ponéis añadir nueva tarjeta de crédito o débito. Entonces le damos ahí y aquí nos pone arriba número de tarjeta. Le metemos el número de la tarjeta. Donde pone MM es el mes y YY es el año. El mes y el año en el que caduca la tarjeta. Luego pone el código de seguridad CVV, ese lo encontráis por detrás de la tarjeta y son tres dígitos. Pueden ser letras o números. Luego pone nombre y apellidos. El nombre y apellidos titular de la tarjeta, no de la cuenta, de la tarjeta de crédito. Aquí tenéis que poner el nombre y los apellidos del titular de la tarjeta. Nada más, no hay que cubrir más datos. Pidan lo que os pidan en este apartado de la tarjeta de crédito, no hay que añadir nada más. Le damos a hecho y ya nos va a dar la opción. Yo no lo voy a hacer porque es que no voy a pagar en este caso con tarjeta. Pero es para que sepáis cómo es la cosa. Luego hay otros métodos de pago. Le damos a otros métodos de pago y aquí pues tenéis otros métodos de pago. Bien, yo voy a usar el PayPal en este caso. Si queréis usar PayPal, pues y lo tiene como opción, hay veces que ni lo veis porque es que no lo tiene como opción. Bien, entonces voy a pagar con PayPal y le voy a dar en el botoncito rojo de abajo que pone pagar ahora. Entonces entra en PayPal, va a entrar en mi página de PayPal. Ya veis, está entrando, iniciando sesión. Bien, y aquí pues metéis los datos vuestros de PayPal. Yo ya los tengo metidos, entonces ya me entra automáticamente. Perdonad por el pipí.
y acaba de pasar por ahí. Bien, pagar con PayPal, pues pagar ahora. Y ya está. Proceso en curso. Bueno, pues ya veis. Ya veis. Se pone, el pago se ha completado para seguir comprando. Vuelva al sitio web del vendedor. Volvemos al vendedor. Bueno, y volvemos a... Miramos en en el carrito, no. Miramos en mi cuenta y vamos arriba. Y en pendientes de procesamiento tenía que aparecer. Pendientes de envío, ya está pendientes de envío. Ya lo han procesado directamente al ser por PayPal. Es que yo no suelo pagar con PayPal, suelo pagar con la tarjeta, entonces tarda un poquito y hasta que lo acepta el vendedor. En PayPal ya lo aceptan al momento, por lo que veo. Poco he pagado con PayPal. Ya veis que ya está en pendiente de envío, lo que es el troquel del girasol, que aquí lo está. Uy, ahí. Ahí lo está. Bien, pues ahora tenemos que estar muy pendientes de él. El pedido será cancelado automáticamente si el vendedor no realiza el envío en 10 días, 23 horas, 56 minutos y 2 segundos. Vale, esa es la protección de compra que tiene AliExpress. Si no lo envía, AliExpress lo cancela y nos devuelve el dinero. Bueno, pues fijaros en eso, fijaros en el seguimiento de los productos. Si veis que tardan mucho, pues estar encima de ellos. Eso es lo único que tiene. Pues comprar en AliExpress es barato, pero normalmente es seguro, pero algunos vendedores, pues como en todos los lados, fallan. Entonces, yo son los consejos así para empezar que os doy. Luego ya la práctica os hará el resto. Iréis viendo ya poco a poco, pues según la práctica. Ahora os sonará un poco a chino. Ya no os expliqué todas las opciones, pero si no sería un lío. Eso ya lo iréis viendo según vais utilizándolo. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Ha sido un tutorial así, ya veis, mirando mi móvil. Porque es que la verdad no sé capturar vídeo con este móvil. Con el otro sí, con el que tenía antes, pero con este no hay manera, no sé cómo se hace. Si alguien lo sabe, pues dejadme aquí abajo en comentarios. Si alguien sabe cómo en el iPhone 7 Plus, cómo hacer captura de vídeo, pues por favor, si alguien lo sabe. Bueno, pues nada más, chuliñas y chuliños, y un besiño para todos y para todas, y espero haberos ayudado. Al menos un poquito. Si tenéis más dudas o preguntas, pues ya sabéis en el grupo. Os dejo por aquí en pantalla. Os dejo el nombre del grupo por si os deseáis o queréis, pues añadiros. Un besito. ¡Hala! Chao, chao. ¿Te gustó el vídeo? Si te gustó el vídeo, manita arriba. Tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba. Y dejarme un comentario debajo del vídeo. Sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre los respondo. Bien, si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos, te invito a suscribirte y a darle a la campanita, que saldrá también debajo del vídeo, para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal. Bien, pues un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.